Alguien que la abra muy bien. No, ahora sí, señoras y señores. Ay, estoy muy, muy... Aquí está el águila volando arriba. Es que no veo ni el monitor, está todo chueco. Me llené con unos tacos que me dieron el Basurto y el otro. Yo nunca había visto un sujeto de 28 años que comiera como come Basurto, me preocupa. Se había en la mañana, no sé si ustedes lo vieron desde la mañana, se metieron al canal. Por eso le digo que se suscriban, que entren al canal de aquí de Caliente TV. Y en la mañana empezamos con una cosa muy padre que se llama la redacción. Y entra la cámara muy bonito, lo que están pasando, cómo van llegando, todas estas cosas. Y ahí vi, yo desde mi cama, esa hora me levanto y me desocupo, ¿no? A las 8. Entonces estaba yo viendo al señor Basurto con una torta de tamal. ¿A dónde vas? A una torta de tamal. Por una torta de tamal, ¿ok? A las 8:30. Llegué a las 10 aquí y me llevaron ahorita por unos tacos de carnitas. Se metió dos gorditas, así de este tamaño, con maciza adentro. Se echó dos más la torta de tamal con una panza así, tiene 25 años. Y digo, ¿cómo andamos del colesterol, papá? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, señores, si ahorita me volteas, está con nosotros Mónica Noguera. ¿Cómo estás? ¡Hermoso! Feliz de estar contigo y que me regales esta. Mira. El American. Te regalo también esta. ¿Cinco qué? ¿Cinco qué fue? 5-0. 5-0. Es la Camila, esa es la actual. ¿Cuál te gusta más? ¿La del semestre pasado o esta es la de ahorita? No, esta. Esta. ¿Las del Cuau nunca te regaló? ¿Tú que eres amiga del Cuau? No, nunca me regaló. No. ¿Sabes quién me regaló una para mi sobrino? Mira, es que me voltean eso porque si no, no veo. ¿Sabes quién me...? A ver, vamos a ver. Mira, Basurto, ve, chécate esto, por favor. Ahí está Basurto, eso fue a las 8. El Basurto es el que está ahí de gris, el verde, sentadote, el pelón. Ah, sí, el que levantó la mano. Se acaba de ir. El calvito ese que está ahí atrás. Ay. Ese, el que saludó. Se está echando una torta de tamal, checa, Mónica. De ahí nos fuimos y se tragó ahorita dos gorditas con maciza que se hacen como cuatro. No, pues no, es que la torta de tamal es el tiene snack. Tiene 25 años. Pues es el snack, la torta de tamal, y luego ya te vas bueno, por los tacos. A ver, Mónica Noguera ya la conocen muy bien. Ella y yo nos conocimos hace... ¿Saben qué? Yo fui... ¿cómo se dice? ¿Fuiste padrino? ¿Padrino? ¿Qué se llama padrino? Padrino. Sí, fuiste testigo. Testigo. Testigo de mi boda con mi ya no te acordabas que estabas ahogada. No, no, no. Ahí no tomaba, fíjate. Fui testigo de tu boda. Miren, fue testigo de mi boda. Es la única vez que he sido testigo de una boda. Fue la boda, mi boda con mi amiguito del bosque, fue en Cuernavaca. En Cuernavaca, un lugar precioso, una boda divino. Increíble. ¿Te acuerdas que quién cantó? Tocó Raúl Di Blasio. Sí, Raúl Di Blasio, se subió también a la Bárbara. Se treparon. No, subió a la Bárbara, estaban los de la ley. Los de la ley, estaban los del Beto Cuevas. No, ¿eh? Fue una fiesta, volaba mota por todos lados. Espérate, de pronto me dice Mondragón, me dice, oye... ¿dónde está el Fish? El Fish, un camarógrafo. Que en paz descanse, mi Fish, querido. Que murió mi Fish. Que se nos adelantó en el camino. Sí. Fish estaba grabando. Ah, porque Memo ve el video de la boda, tiempo después, y me dice, oye, el Fish grabó piso y pasto. Lo quería matar. ¿Por qué? Estaba hasta porque el Fish estaba, me dice Mondragón, hay una, mira ahí, ¿dónde está la islita? Ahí es la zona VIP. ¿Qué yo había, no sé qué se estaban metiendo. ¿Quiénes estaban ahí en esa VIP? Estaba Mondra. Nada más para darme cuenta. No, es que no. Central no quiero echar de cabeza. Algo así. Pero estaban como 10. Y estaba, sí, estaba ahí la fiesta hardcore. Sí estuvo. Y Lofres estaba ya de nuestro lado, que estaba tocando la música. Imagínate, yo estaba, el Fres era yo y estaba cabrón en esa sí, época. Sí, tú estabas, seguro estabas tú ahí en la islita esa. Ay, no, favor, no. Yo, en esa época yo no era marihuano. No, pero no creo que veamos marihuana, no creo. No, menos. No sé. Oye, pero fue un bodón, eso sí me acuerdo. ¿Eh? Fue un bodón. ¿Bodononón? ¿Fue Shakira? ¿Te acuerdas que llegó Shakira? Shakira llegó. Con su pelo rojito, ¿no? Ajá, se quitó los zapatos y se fue caminando. Ya la vimos hasta después de una hora que regresó. Sí. Sí, como que no quería socializar. Y luego se volvió a perder hasta ahorita que le vimos salir de los separos de Barcelona porque acaba de pagar 8 millones de euros. ¿No? Bueno, pagó su lana, pagó su lanita. ¿Sí? 8 millones de euros pagó al fisco. Pues oye, y debía mucho más, pero por lo menos pagó, se la perdonaron. Y luego cantó una canción un poquito ardidita, ¿no? Pero bueno. Muchas, como cinco. No, pero me cae bien la Shakira. No, yo sí, ya una vez la entrevisté, pero digo, no tengo el gusto de platicar con ella, pero sí es una gran cantante, maravillosa.
y es buena madre también, pero sí hubo momentos duros. Como los tuyos, Mónica, ¿cómo has estado? A ver, tú iniciaste en Telehit. Telehit. ¿Dónde naciste? ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México. ¿Y por qué tienes mucho que ver con Oaxaca y esas cosas? Porque te voy a decir que acuérdate que tenemos un hotel en Puerto Escondido con mi hermana. Mi hermana se va a Puerto Escondido hace como 30 años, mi hermana la más chica. Se casa, tiene a sus tres hijos y, bueno, tiene un hotel. Y en un momento se está divorciando de su ex marido, por supuesto, hace como 10 años, y su marido me vende la mitad del hotel. Entonces ya nos asociamos y ya estoy muchísimo por allá. ¿En todo qué lo que parte es, de Oaxaca? En Puerto Escondido. Puerto Escondido, todo lo que es la costa. Ya me acabo de ir a Mazunte, están organizando un festival de jazz. Apenas hace un mes. ¿Vas en el Mazunte? Ya fui. Ahí tiene también algo ahí tiene algo Leo de Lozano. No, es en San Agustinillo. Tienes toda la costa, tienes Puerto Escondido. Tú llegaste, es que para que sepan, en Puerto Escondido tenía una casa, que paz descanse, nuestro querido Oscar Cadena. Sí, con Oscarito, sí. Y nos invitaba a toda la banda, al Borrego Nava, a Memo, ahí íbamos todos. Y eran unas pláticas y eran unas. Sí, ¿te acuerdas? Unos buenos drinks, pero caseros, rico, y había un temazcal. ¿Te acuerdas? El temazcal estaba allá al lado. Allá al lado. Oscar Cadena es justamente el que inicia todo el movimiento de Puerto Escondido, y yo creo que lo sitúa como uno de los puntos más importantes de surf. Y hasta hoy es el lugar más importante, son Australia, Hawái y Puerto Escondido, las olas más, bueno, depende de las temporadas. Las olas sí son muy altas para depende darle. De la temporada, depende de la temporada. ¿Cuándo sería buena temporada en Oaxaca? Por ejemplo, ahorita, bueno, hubo un torneo hace como un mes, pero exactamente así el mundial me parece que es más en verano. Pero sí son olas alucinantes. Y Oscar es el que lo hizo famoso. Cuando yo iba, acuérdate que no había nada. Sí, me acuerdo perfecto, nada más estaba, ¿cómo se llama esa calle principal? El Adoquín. El Adoquín, que es muy bonito. Luego en Zicatela. Y sí, es muy recomendable, Oaxaca. Está bueno, muy padre, y ahí la pasábamos. Bueno, Puerto, entonces compraste un hotel, te asociaste. Con mi hermana. Entonces, estoy mucho por allá. Y he ido mucho a Oaxaca, por parte de Salomón Jara, a Guelaguetza, a Día de Muertos, también con Saimi Pineda, que es la secretaria de turismo. Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca. ¿Ahí está ahorita? Sí. Ajá. Y Saimi Pineda, la secretaria de turismo, está organizando mucho para todo lo que es la costa. Ah. Por eso está haciendo festivales, Mazunte, ahorita hizo todo lo del festival de surf también, hizo Guelaguetza en Puerto Escondido, pero a lo grande. Lo está a ver haciendo que me muy invitaba bien. El gobernador que estaba antes. Murat, sí. Ah, Alejandro, divino, ¿no? Sí, divino. Con su esposa, con Ivette también. Ivette hizo un trabajo maravilloso. Que increíblemente que un Murat se haya ido del PRI. Estaba fuerte. Acuérdate, su papá fue gobernador también. Sí, sí. Entonces por eso te como que te ubico mucho en esa en parte Oaxaca, de Oaxaca. En Puerto Escondido, por eso. Pero, ya de trabajar formalmente como imagen es en Morelos, como imagen de Morelos. Ahora, ¿me puedes decir qué significa esto? A ver, son? Fue en Querétaro y te voy a decir qué pasa. Ah, ay, ¿era Pancho? ¿Eh? ¿Es Pancho Domínguez o quién es? Sí. ¿El de que está a la izquierda? Sí. ¿No es el gobernador? Bien, sí. ¿El de antes, Pancho Domínguez? No, no es el porque gobernador. Porque ahorita es Mauricio Curi. Sí. ¿Eso hace cuánto fue? A ver, espérate. Cuando Imagen Televisión compra Los Gallos. Ah, fue hace mucho tiempo. Perdón, déjeme apagar el teléfono. ¿Qué pasa contigo, Mónica? No, ya lo estoy apagando. Ya eres parte del Central Park. ¿Por qué tienes esto? Ya es parte de la mesa del centro. No, espérate. Y en ese momento me invitan como madrina de Los Gallos. ¿Quiénes son? Allá en Querétaro. Veo, ¿quién está? Pues es que no veo bien, pero también... A ver, ¿me puedes decir quiénes son que no veo? A ver, ponte, no sé, tú sabes. No, es Pancho, es Portilla. Por eso Portilla. Digo. Por eso digo. Y este es este cuate, Ordiales. Ah, ya, que la puse. Ordiales. Sí, ahí está. No alcanzaba a ver. Ahí está. ¿Tú de qué te ríes, güey? En vez de ayudarme. Entonces, fui madrina y metí mi gol ahí primero, para inaugurar, y ya fue el partido. ¿Quién jugó? ¿Te acuerdas? ¿O ni te acuerdas? Gallos con, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo, pero ganaron. Ya es una pregunta dura de contestar, ¿no? Sí, no, está fuerte. Bueno, ¿ganó por lo menos? Claro que ganaron, sí ganaron. ¿Entonces tú eras de Los Gallos? Sí, también. Ok, ¿y luego qué pasó? Y luego, no, pues yo, a ver, yo siempre he sido América, porque acuérdate que yo soy de Villacuapa. Y ahí está. Entonces toda mi vida crecí en ese entorno. Mis sobrinos iban a entrenar ahí a la América, ahí al club, nos quedaba muy cerquita. Entonces siempre fui americanista. Ahora, sí. ¿En qué momento de tu vida
¿Cómo se da la idea para llegar a Telehit, que es donde nos conocimos? Telehit, porque acuérdate que yo estaba estudiando en psicología en la UNAM y de ahí me iba, me acuerdo, a estudiar danza contemporánea, si yo estaba en la hipiosis total. Y de pronto conozco a Memo en Rocotitlán, Memo del Bosque. Ah, ¿tú eras acá de Dark? Ah, sí, de Arqueta. Ay, todavía. ¿Eh? Todavía. Sí. Es que en esa época, esos lugares, Rocotitlán, el Rockstock, todos esos, eran como mal vistos por el gobierno. No dejaban así abiertamente que los grupos de rock en español, de México, bueno, entonces eran como clandestinos esos lugares. Pero fíjate que había muy buenas bandas, muy buenas bandas. Por supuesto, bandas. El Luke, que ahí me fui a ver mucho a James Addiction. Que estaba en la Comisión Mexicana de Insurgentes. Exactamente, de ahí tocaba mucho La Maldita Vecindad, tocaban mucho. Muchos grupos muy buenos, pero eran, ¿sabes qué? ¿Por qué eran tipos tan lindos? Porque eran lugares chiquitos y era más como más íntimo el concierto. Ahora ya vas a ver a La Maldita Vecindad de un estadio o vas a ver a otras bandas que tocaba. Cecilia Toussaint, por ejemplo, tocaba mucho ya también en Rocotitlán. Pero entonces ahí se da el... ¿Conoces a Memo del Bosque? Ahí conozco a Memo y mira, ahí Memo... Mira. ¡Ay, no, burro! Miren, señoras y señores, ella es Mónica Noguera en Telehit. Una puerta al mundo de la música. Memo, acuérdate que nos ponía todos blancos, ¿te acuerdas? Pero te lo conociste y que te dijo, oye, voy a abrir un canal, entras. Nos conocimos en un momento estudiando psicología y yo dije, bueno, en un momento tengo que trabajar también. Y Memo me dice, oye, voy a abrir un canal y estaba localizándolos a ustedes, a ti y a Esteban. No, me habla por teléfono, a Esteban no lo conocía, yo se lo presenté. Tú se lo presentas, entonces, sí, cierto. Entonces quiero hacer un programa con ustedes, pero no, iba a empezar el canal. A ver, era lo inauguramos. Miércoles fuimos a comer al club El Asturiano. Ajá. Que está ahí por Tlalpan. Sí. Y de ahí yo invité a Esteban, arreglamos el nombre y a los dos días salimos al aire el 27 de septiembre, ¿no? Sí, salimos. Ahí fuimos al canal que estaba en la colonia, ¿cómo se llama esta? En La Portales. Que fíjate, ¿de dónde agarra el ancho? El ancho era un güey que vivía ahí enfrente. Con su hermano, con unas botas de esas de gasolinero. Y ahí y sacamos los muebles de una bodega que les hace así y sacaba polvo. Polvo. Y ahí iniciamos el canal, el día viernes. ¿Y este Ambriz, de dónde saca Ambriz? Ambriz pues, también se paraba ahí y entró. Quique lo trajimos, que en paz descanse, el buen Quique. Ay, mi Quique. Él venía sí, de WFM, también. De donde trabajábamos con Charo Fernández, y ahí se arma el canal. Y luego tenías a La Pared, que era Juanito, La Pared de Juanito, el que tenía el sombrero ese rojo, que era el que trabajaba, era el que editaba. El que estaba en medio de los dos sentado. Ajá. Que no hablaba. No. Hasta que un día se puso como loco porque le rasgó el bigote. Yo me acuerdo un día que de pronto Memo dice, ay, no, tu abuelita, acuérdate. Tu abuelita, qué linda. Quiero una sección con tu abuelita. Va a ser la sección de la abuela. Un programa. Hijo de tu madre. No sabes, no, acuérdate cómo la trataron. ¿Cómo? Que de las momias de Guanajuato. Y no sé qué. Mi abuelita sentada así nada más, como que no escuchaba. Y Memo le decía cosas por el apuntador. ¿Qué es agua? Y les contestaba. Sí, les contestaba. Estás tomando. Tecito. Y luego. Acuérdate. Y la abuela. Y tuvo su sección. ¿Cómo y Memo se llamaba el programa? ¿Era tu abuela? La abuela. Era mi abuela. Memo le muy chistoso. A ver si encuentras algo de la abuela de Telehit. ¿Sabes qué? O algo mío también con Esteban, seguramente. Yo lo he buscado mucho, pero no encuentro de... No, sí hay. ¿Tu abuela estuvo cuánto tiempo? Como seis meses. ¿Y le gustaba ir a tu abuela o se enojaba? Le encantaba. Entonces ella llegaba al camerino, se tomaba su tequila antes de salir. Mira, ahorita la está buscando, pero mientras una sorpresita para los dos, a ver. A ver. Venga. Ya contigo no sé las sorpresas. De onda, ¿eh? ¿Qué es eso, güey? Los promos. No, pero... Pinches promos mugrosos de Memo. Ven a más, cabrón. ¿Quién es ese? Paloma. No es Paloma, es Paloma. Paloma, Esteban. ¿Ese güey quién es? Lino. Lino Nava. ¡Ah, Nava. Lino! ¿Este quién es? Mira, Palomita, ájale. No, ya no sé. ¿Yo? Nah. ¿No soy yo? En tu vida. ¡El estaca! ¡Ay, yo! Ahí estás yo, tú. ¿Yo? No, burro, no lo puedo. ¡Eso es de morado! ¡Ay, sí eres! ¡Qué pinche padrotismo, güey! ¿Y ese quién es? Es Videgaray, ¿no? Videgaray. Mira. No me acordaba. ¡Horacio Villalobos! Oye, qué bueno. No, sí está padre el video. No, bueno, sí está es que en bueno. Esa época pues, era lo que había. ¡Ay, mándame! Porque acuérdate que no había mucho presupuesto. Nada. ¿Te acuerdas de Facundo, Horacio y el otro? Diego. Oliva Peralta y Diego...
A ver, Diego, chale, Facundo, a que ver, llegaron de chavititos. ¿Qué? A ver, Facundo tenía como 14 años. Estaba con Diego Berruecos. Con Diego Berruecos, sí. ¿Tienes algo más? Porque oye, sí fue una historia, ¿eh? Telehit. ¿Cuánto tiempo duramos ahí? Mira, yo estuve 10 años. 10 años y en ese momento me invitan a Big Brother. Y en ese tiempo yo me estaba como separando de Memo. No, por eso ahí voy. No, yo me estaba separando de Memo y estaba así en una depresión medio fea. Mira, ahí estás el Telehit. Jaguares que recientemente realizaron en la selva La Candona la presentación de su segundo sencillo que se trae de la es que hasta la voz cambió. Bueno, pero escuchen una cosa, hasta la voz se cambió. Después, cuando estábamos en Telehit, señoras y señores, hacían un concierto cada año que se llamaba Música por la Tierra. Uy. Que lo hacía este señor Pumarejo. Va a regresar. Música por la Tierra regresa, regresa a Huatulco. Pero espérame, con Pumarejo. En esa época en Huatulco no había casi ni hoteles. No. Y nos quedábamos un hotel por ahí, que todo incluido, y éramos 20,000 güeyes del canal y todo, acuérdate. Pero aparte iban las bandas. Y en las bandas, en la noche en la playa, montaron un set y tocaba puro pinche rockero marihuano, muy buena onda todos. Me acuerdo que iba Eugenia Cauduro. Eugenia iba con nosotros. Iba. Pero iban las víctimas bandas del Doctor Cerebro. Que salían bien pinches locos, bien pedos, y saliendo de ahí nos corrieron a todos del hotel, del antro, porque el Chipotles introdujo unos tacos de suadero al antro, a la discoteca, y estaba prohibido. Ay, no, el Chipotles era inventando. El papá, el jefe de la el banda. El Chipotle era el papá de todos. Sí, pero iba, oye, obvia, iban todos. Iban todos. Y Azul Violeta, ¿te acuerdas qué buena banda era Azul Violeta? Sí, y a mí me pasaba, casi que me cargaban y esos güeyes de las víctimas que tiraban como sangre, como si fuera sangre, sí, y empezaba, sí, mata al esqueleto, mata al esqueleto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y entonces, yo creo que fueron de los mejores momentos de mi vida. No, te elegí, sí, eran unas carcajadas. De los mejores, ¿cómo nos reímos? Había una niña que nunca trabajó ahí, pero siempre iba como fanática, que es esta amiga queridísima, Mónica Cortina. ¡Moni! A Moni la acabo de ver ahora, es una belleza. Pues una belleza, y tiene como Mónica 77 años y es muy guapa, no, todavía. De tu madre. Está divina, Mónica, que ahorita ya es toda una top empresaria. Yo en aquella época le di sus becerros. ¿Ah, sí? ¿Con sus la besos? ¿Sí? Sí. Pero nunca anduvieron formal. No, no, tú no. No, pues era mi cuata. Sí, no, tú tenías novia. Te estoy hablando de que eran carcajadas. Esa vieja era como un carnal, yo lo veía como un amigo. No, es una maravilla. Y aparte nos íbamos a Acapulco también. Sí. A todos los festivales de Acapulco. Y iban otras amigas también, iba... Laisha Wilkins estuvo ahí. Laisha. Que ahora ya habla de política, imagínate. Laisha. No, pues a ver, burro, Serrat, Yolanda, Adal, Omar Chaparro, todos. Fíjate, todos. Adal Ramón es hombre exitosísimo, que le fue muy bien, lo felicito, le mando saludos, por cierto. Pero en aquella época, para que veas cómo da vueltas la tierra, nunca... La tierra, cómo da vueltas la vida. ¿Cómo da vueltas la vida? No, sí, creo que una vez nos burlábamos, le pedimos un chesco, él iba por los refrescos a la máquina, cuando teníamos el calabozo. Y ahora me manda él a mí, güey. Fíjate le fue muy que bien. Él era, acuérdate que se iba zona de camarógrafo. Pública. Zona pública. Y se iba de camarógrafo, yo me acuerdo con León Chiprut. ¿Te acuerdas de que tocaba también con Alex Intec? Todo, a ver, ¿qué no pasó por Telehit? Todo mundo. Yo tuve una novia también, ¿te acuerdas de Pamela Trueba? Sí, Pamela. Sí. Muy guapa, Pamela. Sí. Luego me odió, no sé ni por qué, pero... No, ay, tóxico, pero yo no. Le mando saludos, porque era muy guapa, linda, y aparte, estuvo también en Telehit. Preciosa. Acuérdate que éramos vecinos, vivíamos ahí en San Jerónimo, entonces Memo y yo vivíamos enfrente de Casa del Burro. Y ahí viví un rato, vivió ahí. Y claro. viviste con Pamela. Pamela. Sí. Y tú vivías enfrente, que pasaban los sábados, domingos, venían de echar carnitas o no sé qué. Íbamos al gimnasio y todo. Ustedes se levantaban a las 2 de la tarde, reventones en tu casa, pero a todo lo que daba. No, pues llegaba, no íbamos tanto. Llegaba el cuau, llegaba a las 4 de la mañana a tocarme la puerta, me la tiraba a la puerta, sí, a patadas. ¡Abre la puerta, burro! ¡Vámonos al bar! ¿Y te llevaba el cuau? Mi brother, ahí en esa época. Pues sigue, ¿no? Déjate. Sí, ayer, antes de hablar con él, por cierto, a ver si lo... Perdón, es que el tequila... Toma, sí, toma. Tequilita. Toma su tequilita, ándale. Oye, pero ya no tomas tanto, ¿no, burro? No, hard, no. Vino diario. Ah, no, yo también. Cuatro copas diario de vino, siempre. Sí, vino sí, sí. Ese sí, para ese los que sí no digan que es soy permitido. Borracho, no, sí. Si quieren llamarle borracho, eso sí soy borracho. Entonces, no. Pero el hardcore, el hard, el fuerte, un tequila, eso. Es ayer tequila, en el partido sí, del nervio sí me eché dos tequilitas. ¿Ayer? Sí, pero es que ya me siento mal el otro pero día. Pero tú te pones, no, con los partidos te pones tú muy nervioso. Te pones muy nervioso. Pero te pones mal, burro. Ahora, Mónica, después de todo esto que hizo en Telehit, que ustedes acaban de ver, que yo no me arrepiento, fue una cosa maravillosa y buena experiencia, sí, divino, con Memo divino. Del Bosque y con todo el equipo maravilloso de Telehit que estuvimos tantos años.
Luego te estuviste trabajando también en Juegos Olímpicos. ¿Qué más hiciste? Bueno, después de Televisa, yo no entro a Big Brother porque venía, te digo, de la depresión, de la separación y todo. Dije, no, me meto en la casa y me voy a suicidar, güey. O sea, yo entré porque me había separado, la segunda vez porque había cortado con Carla Álvarez. Pero entraste con fue, Carlita. En una depresión entré y fue peor. No, burro, es que tú también. Muy feo. ¿Pero no te daban tus antidepresivos o algo? No, pero ¿quién no tomaba? Decía, burro, pasa al almacén. No, porque a mí y dale el medicamento a todos tus compañeros. Y decía, ¿y qué le decía a Michelle Biet, a ¿cómo se llama? A Fabiruchis, a Manola 10, a no sé quién. Eran, todos tomábamos, güey. Ribotril, Lexotan, Paxil. Puro pinche enfermo había allá adentro. No, ¿sabes qué? Habíamos, yo también. Yo dije, no, estaba tomando también Lexapro, antidepresivos, sí. Yo Paxil, que es un antidepresivo. Pero a ver, no, dije, me meto a la casa, dije, me voy a... No, yo estaba muy mal, no, muy mal. No, y luego me entraban ansiedades. ¿Quién está ahí? Mira. Ay, espérate, Andrés Cantor y Jesse, que nos fuimos a China, nos fuimos a Beijing. ¿Qué, Jesse Cervantes? Nos fuimos a... ¿Cuál es Jesse Cervantes? No, que Cervantes, ni que nada, es Jesse. ¿Jesse Joy? No, es Jesse de Telemundo, Andrés Cantor. Ah, Jesse, claro. Andrés Cantor de Telemundo. Y esta fiesta fue el lanzamiento para irnos a Beijing a cubrir los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos de Beijing. Nos quedamos un mes en China. Fue también... ¿Te gustó? Maravilloso. Me encantó. ¿Qué anécdota puedes contar de China? ¿Algo chistoso, cagado? Mira, acuérdate que los horarios allá eran... Me acuerdo que teníamos que estar en vivo a las 2 de la mañana. Eran 12 horas de diferencia. Entonces, levantaba... O sea, no dormías, no podías dormir. Nada más un ratito en el día. Sí me acuerdo que a ver, esa inauguración de los Juegos Olímpicos creo que fue la más hermosa y perfecta que he visto en mi vida, te lo juro. Superó la de Londres, de los Juegos Olímpicos. Pero sí te... Superó completamente. ¿Son de las que te enchina el los cuerpo? Chinos, una cosa, tú sabes que son perfección, o sea, lo hacen con perfección. Y acuérdate del estadio, del Nido, No, yo no fui a esos Juegos Olímpicos. No, pero bueno, lo viste en la tele. Ese estadio lo construyeron únicamente para los Juegos Olímpicos. Pero ha sido una obra de ingeniería, sí, una cosa espectacular, maravillosa. Y me acuerdo de esa inauguración. Acuérdate que también hacía algo con la lluvia, con el agua. No llovía mucho y ahí fue donde me enteré que podían lanzar químicos para, no mames, ¿para que pudiera llover, sí. ¿Sí? ¿Por qué no le dices al de Monterrey? Pero yo creo que lo hizo, creo que sí lo hizo. No sé, pero... ¿Pero qué? ¿Era una oración o qué? No, lanzan químicos. No lo sé exactamente, para no decir una tontería, pero sí necesitaban que lloviera. Bueno, a lo que voy es que creo que fue perfección, te lo juro. Eso total. Y acuérdate que ahí también Michael Phelps, el nadador, se lleva 8 medallas. ¿Ocho o 9 medallas? ¿Cuánto se llevó? Se lleva 8. 8 medallas. Yo vi esa narración en la que platicábamos ayer con Paco Villa. No, esa narración que dice, ¡usted está presenciando historia! Lo que era, Michael Phelps fue la estrella de Beijing. No, pues un tipo que, aparte, con sus caras como medio nerd, pero wey, se metía, tres pizzas cenaba diario porque las calorías quemaba en 20 minutos. ¿Sabes lo que? O sea, entrenaba dos, increíble. 2 metros, sí, 4 centímetros de acá. Bueno, ahí está el estadio de Beijing. Ahí está el Nido. La cosa más espectacular en ingeniería, en arquitectura. ¿Cuánto habrá costado ese estadio para ese entonces? Todo, que fue... todo. ¿Sabes qué? Sí. Mira, lo que hicieron y que, bueno, es China. ¿Comías muy rico? Ay, bueno, ahí estaba ya casada con Lorenz, con el holandés que se fue conmigo. Sí, porque yo cuando... como 7 veces, ¿no? Cuando 2 veces. ¡Dos veces! ¿Por qué me dices tanto ese chiste? Ay, sabes que te estoy molestando. Es mi amiga, Mónica, así me llevo con ella. Somos hermanos. Ella fuera de cámaras me dice unas peores, así es que no manches. Sí, la neta sí. Entonces te casaste, después de Memo te casaste primero con Lorenz. Primero Memo y después me casé con Lorenz. Que a Lorenz lo conocí en Argentina. Él trabajaba en Endemol. Es el presidente de Endemol. Presidente de Endemol, de lo de Big Brother. Él está haciendo ahorita la casa de los famosos. ¿Y por qué no me invita a mí? Dile. ¿Te vas con él? Sí, fue ahorita, se casó mi sobrina. Dile. Oye, mi querido, ¿cómo se llama? Lorenz. Lorenz, ahí está el buche burro. Mira, que ¿sabes qué he tenido con Memo y con Lorenz? Son mis hermanos. Son Fíjate, mis hermanos. Eso es lo padre, terminar una relación, sí. Y si se acabó es porque se acabó el amor, lo que sea,
y llevarte ya después bien, pues está padrísimo. Tú te llevas muy bien. Yo te he visto con Memo, te llevas increíble con Memo, te llevas increíble con Vika, con los hijos de Memo y Vika. Me las llevo a Lorenz, Coco y a Luna a comer. Con Lorenz te llevas muy bien. Lorenz, fíjate que fue ahorita, bueno, mi sobrina, que es como mi hija, Luciana, la rubia, ¿te acuerdas que estuvo viviendo conmigo? Sí. Bueno, se casó hace un mes y Lorenz fue con su mujer. Entonces fue a puerto escondido. ¿Cuánto tiempo estuviste casada con él? Con Lorenz como 8 años. ¿8 años? Y después de 8 años ya... Ya. ¿No has tenido novios? No, ya. Pero nos, seguimos siendo amigos, somos hermanos. Y ahorita está... Dile, háblale. Te doy ahorita su teléfono para que te invite a la casa. Mira, invita a Poncho Vera porque Poncho es también muy amigo tuyo. Y también le amo. Espérame. No, Poncho. Ey, güey, respeta. ¿Sabes qué? Estoy respetando. Eso que acabas... Por eso que acabas de hacer, no cabrón. No estoy haciendo nada. Le van a meter 3 a Pumas hoy, te lo firmo, cabrón. No estoy haciendo nada. Oye, el partido es el, ¿verdad? Ay, yo ¿cómo te amo. Está? Estás en mi programa y me respetas. Vente. Y pon el himno de la América. Y lo tienes que bailar, cabrón. Pero voy a cruzar. En la torre se cayó mi té. Ponlo. Pon el himno. Ya, mona, ya. Dámela, disculpa. Poncho, a todo volumen. Para que, supera. ¿Me perdonas? Supera. Ahí está. Supéralo. Canta. Oye, cántate esta. ¿Cómo estás, mona? Qué placer. Aparte, estuvimos trabajando apenas juntos, ¿eh? En el morning show. A ver. Ay, Dios mío. Va. América. Tú no eres de América. América. Otra vez te vi con el doctor Mejía Barón. Ah, sí. Más respeto. No hice nada. No. Cuando escuches la señora, que no hice ninguna falta de respeto. Oiga, ¿cómo están? Qué gusto. Además, los días a Mónica, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué anécdotas tienes con Mónica Noguera tú? No, bueno, recientemente me pasó una cosa. Ah, porque ustedes acaban de trabajar en imagen juntos, ¿no? Sí, sí. Donde nos corrieron, ¿no? Hace poco. No, ella está ahí muy bien, a mí sí. ¿A cuánto no nos corrieron? Bueno, pues más o menos. No te preocupes, a mí me corrieron de hoy también. No, pero Mónica, no. Mónica ahorita está, la va haciendo un trabajazo. Está haciendo un trabajo muy, muy bueno del noticiario de Paco Sea. Con Paquito Sea. Con unos reportajes sensacionales. Sí, del tiburón martillo. El tiburón martillo. Tiburón ballena. Y el cocodrilo. Pero todo esto es preservación también. Y el rock del cocodrilo. Nos vamos ahora en enero a... ¿Y el rock del angelito? Con el tiburón. Es que no se puede... Es tan cabrón, no se puede platicar. ¿A dónde te vas? Nos vamos a Isla Mujeres. ¿Quiénes? A bucear con el tiburón toro. ¿Tú? Sí. Pero sí. O sea, no va. No, yo voy a grabar. Pues porque sea, es bravo, ¿eh? Vamos, mira, ahorita... Ahí. No, es muy respetuoso, no Paco. No, Paco es un muy, caballero. Muy buena persona. Es un caballero, yo lo adoro, un profesional. Bravo. Bravo, no, pero vamos a la respeto. No. ¿Eh? Somos bueno, pero estamos trabajando juntos, que está haciendo un gran trabajo ahí. Y en eso yo entré al programa, voy a contar esa anécdota. ¿Cómo se llama el programa? Sale el Sol. Sale el Sol. Estaba Mona platicando de Telehit. Yo no estaba en esa sección, pero paso ahí... Y pues por hacerme el chistosito, dije, ay, sí, pues yo también estuve en Telehit, como bien lo saben. ¿Tú estuviste? Claro. Ay, burro, por favor. Ah, claro, güey, ahí la conociste, ¿no? Ahí conocí a Paola. Ahí conocí a Mónica, yo creo, a Memo del Bosque, etcétera. A ti te conocí en el radio, pero bueno. Y entonces pasé, le dice, ay, no, Mónica, pero es que tú, la neta, siempre te ibas a los mejores viajes porque andabas con Memo, con el doctor. Yo. De broma, obviamente. De broma, así nos llevamos. Así nos llevamos. Y además, no manches, era la que más ganabas. Pero dijiste la verdad. Pues sí. Era la que más ganaba y, no, y no. La que más te consentía. Bueno, eso no ganaba, el burro ganaba más. Ah, bueno, no sé, pero eso creo que dije yo de broma. Sí, porque era la esposa de Memo. Y ya, pero, y luego pues, entré. No, man, yo con Mónica me llevo muy, muy bien, es muy buena amiga mía. Y en eso se armó un escandalazo, ya sabes, en la TV Notas y demás. Poncho Vera ejerce violencia de género. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo, que digo, viéndolo de alguna manera, tiene razón, que estaba haciendo menos los méritos profesionales de Mónica y le estaba dando el mérito a que andaba con el pero productor. Pero eso viene ahorita de eso. Antes no, era no, 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 fue broma. A ver, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera ocurrido cuando hacíamos el programa del calabozo, que para lo que decíamos ahí? No, olvídate, ya cárcel, ¿no? Y lo que hace el payaso, el que dice, ¿cómo no, dice? No, no. Chamoy. No, bueno, yo puedo. El tubo. El tubo, que le daban un tubazo no, allá. No, burro, ustedes lo que hacían. Nos habló una vez el señor Azcárraga mismo, que paz descanse, para decirnos que le había quedado en una escuela que porque a un niño le rompieron un testículo.
De un tubazo, pero ustedes no. No, le hicieron tubo en una escuela. Ah, al Chanequín, por ejemplo. Con el Espiro. Con el Espiro. Por sí, el no, ejemplo pues que ustedes ponían, claro. Sí. Porque ustedes agarraban al pobre chavo de las piernas y lo jalaban. Sí, era un desastre. No, pues a mí me hicieron. Oye, me lo hicieron. Pero, no, a ver, yo me acuerdo que, por ejemplo, con Paola, le daba unas albureadas al aire y en muchos programas más, unas albureadas. A ver, y cuando estuvimos con Paola, con Paloma Márquez tuyo. No, teníamos un programa de radio. Estaríamos en la cárcel. Claro. Ahí ya estaríamos en la cárcel, tal claro. cual. Claro. Y luego ¿qué ella, le decían? Y ella albureaba y le decía, Sabanita, el cheque. No, unas cosas muy feas. Muy fuertes. No, 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 unas cosas pero, muy fuertes. Pero mira, esto de Poncho fue, en verdad, es que somos hermanos. A ver, sí, somos hermanos. Pero hay bromas que era, no las puedes decir al aire. Era, sí fue una broma y sí, sí fue. Sí, se armó la rebambarama. Ah, entonces, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, tú te has casado como 20 veces, también está mal. No. Aquí la violencia de género, que tiene su razón, yo entiendo y la posición. Pero qué está bien y qué está mal. La posición de las mujeres en la sociedad ha sido muy desventajosa tradicionalmente, sí, claro. No, es que. Pero luego los que te acusan o te demandan o hacen esas cosas, tienen 7 esposos y así es. Es todo el tema, ¿no? Y mira, y de repente pagan justos por pecadores, pero yo creo que sí es importante manejar un mensaje en el cual, pues, evitar este tipo de discursos, ¿no? Porque, sí. también, pues, alguien que está viendo la tele, ¿qué tanto vas a ver si te llevas o no con claro, ella? Claro, exacto. Es que a lo mejor no saben la relación que tenemos de hermanos y que así nos llevamos fuera de cámara, pero tienes razón, probablemente ya porque tú tuviste... Porque ella equivocado. No se atreve, pero lo que me dice allá afuera de las cámaras es muy fuerte, yo la puedo demandar. Sí. Ay, sí. Sí, me habla muy fuerte y me pega no, y todo. Pero la verdad es que... Mónica es encantadora, es de las mejores o la mejor conductora de México. No, ay, la no, verdad. No, que diga. Porque le sabe de todo. ¿Eh? ¿Te acuerdas que te tuve que defender en las redes sociales? ¿A quién? A ti. ¿A mí me tuviste que defender? Sí. ¿De quién? A ti primero y luego a ella. ¿Y a mí por qué? Primero a ti hace mucho tiempo, ni te acuerdas, por una cosa que hiciste, pero a Mónica fue más. ¿Qué hice? A mí me tuviste que defender. Checa, no te defendí de esto. Ay, en la torre, a ver. Señoras y señores, amigas, amigos, quiero decirles una cosa. Que hace unos días hice una entrevista, Memo del Bosque dio dos entrevistas, una para hoy y otra para el programa de mi querida Mona, Mónica Noguera, de primera mano. De primera mano. Y mi querida Mónica, somos amigos, todavía hemos sido amigos, nunca, creo que yo sepa, nunca nos hemos peleado en la vida. Y ella, a mí me dieron la entrevista primero, obviamente, eso es obvio, ¿no? Luego a ella, pero ella dentro de sus bromas dijo, la mía salió mejor, la escenografía. Hice una pero broma. Pero no hace de broma, porque somos grandes amigos. Las únicas dos veces fue es a que ella, fue, no sí. A ver. ¿Qué dijiste, ¿Qué dijiste? Lo que pasó es que iban a operar, bueno, Memo del Bosque, con su cáncer, le iban a hacer un trasplante de médula. Exacto. Y Memito, fíjate, muy lindo porque me prometió una entrevista antes de operarlo. Entonces me habla y me dice, oye, Mona, ¿sabes qué? Me adelantaron la operación, me tengo que ir al rato. Me dijo, vente con tu cámara para hacer una entrevista. Y dije, Memo, no, tú sal, no, ve. Sí, tienes... Y me dijo, no, ven con la cámara porque yo te lo prometí. Y a ti te dio la entrevista creo que días antes. A mí ya me había dado la entrevista. Ya te había dado la entrevista. Y luego pues, después, cuando ya salió limpio del TAC, me enseñó el TAC. ¿O RAC? ¿Cómo se llama? ¿El TAC? El TAC, sí. El que te hacen sí, para ver si tienes el enseñó, algún tumor, ¿no? Me enseñó el que tenía los no sé cuántos tumores, que eran muy fuertes. Estás... Y luego me enseña, ahí estoy entrevistándolo, ahí es cuando ya salió limpio, de lo cual le mando otro aplauso a Memo, que, por mira, la ahí está. Yo de chiste y le además, pongo de... te robaste algo, esta como, este como coco que está ahí, te lo robaste. ¿No? Ahí me dio la entrevista donde que estaba limpio. ¿Tú sabes lo que casi lloro yo ahí? Sí. ¿Y entonces por cuál fue la bronca de eso? No entiendo. Mira, yo puse este comentario. Tiene mejor escenografía la entrevista que te acabo de hacer, se lo digo a Memo. Hay más flores y color, como diciendo, Memo, está mejor la entrevista que me diste a mí. Pero pues igual, de broma. Y se ofendieron. Y se me echaron encima. Era es una broma, pues obviamente. Sí. Pero aparte, así, es lo que digo, así, si así te llevas con una persona... Pues sí, pero la por gente quiso una, pero eso sí. Por eso yo te estoy diciendo, salí a defenderla. A ti antes también ya, ¿no? No, ahí sí, yo creo que ¿qué hiciste? No. ¿Por qué hiciste? No, seguramente sí, digo, ha habido... Pues sí, la tenemos, ¿te quieres verla? A ver. Corre la 3. No, no es cierto. No, yo creo que no. Sí, digo. Es cierto. Pero bueno, luego hay que entender eso y pase. Y luego uno como que no dimensiona, ¿no? Los comentarios cuando los haces masivamente, que mira, puede ser en los medios, pero puede ser también en una red social. Pero a ver, por ejemplo, los rumores son muy gruesos. ¿Cuál sería como lo más grueso que te han hecho que bueno, que ahorita, se te ahorita acabas de pasar ahorita, una, ¿no? Ahorita, yo no quiero que te decir hagan nada. Uno que dijiste, ahora sí se pasaron de lanza. Cuéntame, recientemente, ¿no? Recientemente, que por mi culpa,
habían terminado Andrea Legarreta y Eric Rubín. Por tu su culpa. Matrimonio. Eric y yo nos vemos en comando en el gimnasio, yo veo a sus hijas, yo veo a Andrea, somos también familia, familia. Pero yo te he visto que platicas maravillosamente con Andrea, y Andy es maravilloso. A ver, Andrea, y aparte, Andrea, Eric es un caballero. Y hablando de defensa, Andrea, tan contundente y sin dudar un segundo, en hoy me defendió de una manera... No, no pues es que, a ver, Andrea no es... A ver, es bastante inteligente. O sea, que tú le diste vajilla. Ah, Andrea, es lo que se decía. Como para, como para, y soluciona esos problemas porque, digo, de alguna manera afecta a sus hijas. Reina. Esos rumores no están nada chistoso, ni nada padre. No, nada, y aparte nada, de Eric Rubin, que lo conocemos, que es un caballero. Me encanta padrísimo la de... No, cuando mueres. No, pero espérame, no, pero hablando en serio, él... Sí, es un tipazo. Sí, sí, si ahorita, por ejemplo, ya no tiene pareja o ya no está... Cada quien puede hacer de su vida en ese aspecto tener alguna pareja. Pero Mónica no le va a nadie. No, no sería, no sería yo creo que ni con Mónica, sabiendo que son amigas, ¿no? No, yo no sé de dónde salió eso, pero Andrea, es lo que te digo, el cómo habló, ¿sabes? De cómo se refirió el que no haya tenido ninguna duda, obviamente, que lo haya dicho en su programa y le haya dado importancia, abierto. Y yo te lo juro. Y ese ¿Y hablaste de por teléfono con ella? Sí, claro, hablamos mucho, André y yo. Ese es el ejemplo de la unión entre las mujeres. Y también, también es un ejemplo de cómo es luego los medios, cómo somos. Sí. Yo bromeo mucho, pero ya señalar algo que no me consta, no. Pero estás en una rayita, digo, la cosa es cuando son bromas. Muy delgada. Mira, porque también un gran amigo de los tres, ajá, ¿no? Que es Juanito Soler. Ah, digo, sí, y lo comentas porque se hizo público un escándalo, ¿no? También te hizo un chiste a ti. En Sale el Sol. En Sale el Sol, también Sale el Sol en ese lugar. No lo vamos a repetir. No, ya lo repito. Porque fue ese conocimiento público. O sea, si fuera algo... ¿Qué dijo? Y porque se va un escandalazo. De repente le dice a Mónica, ay, Mónica, qué bonitas. Ah, cuando dijo lo de las piernas. Ajá, que me gustaría tenerlas aquí. No, pero no. Sí, no. ¿Sí, no? No, ya no sé. Bueno, por ahí fue. Estuvo fuerte, Sol. Fue. A ver, fue un chiste, pero espérame. Pero ese chiste yo se lo diría incluso a Mónica en una comida o algo. ¿Sabes qué? ¿Te enojaste? No, pero te voy a decir una cosa. Probablemente, y lo que tú dices, Poncho, ya en televisión son cosas que a lo mejor no medimos. Pero mira. Son cosas que sí, obviamente van a molestar pero a las personas. Es que es muy delicado. A ver, Mónica, yo te voy a explicar. Yo tengo amigas que no voy a decir ni quién para que luego van a decir este güey. Y Juanito es mi hermano, ¿eh? No, yo, sí, es no, por eso, no, por eso dije, Juan, lo conocemos, que es un gran amigo de lo conocemos de los tres. Lo amo. Y sabemos cómo es tipazo. Y así se lleva con nosotros y nosotros con él. Y yo tengo amigas que de repente les digo, no dices nombres para que luego no, si no le dijo esta, más salir mañana en el periódico, tal. Peor. Pero yo de repente les digo a chavas que conozco, son amigas, que nunca he tenido, bueno, ni me gustan nada, ni hay nada. Las veo como hombres, que de repente les digo, ay, y todo eso, ¿de quién es, mi amor? ¿De quién es, mi amor? Pero en un plan de brothers. Pues y ojo, no lo digo enfrente de una cámara. No, pero. Ya sé cómo se va a armar el mira. Y yo lo entiendo de veras, y creo que sí hay que cambiar el lenguaje, el discurso, sobre todo el asunto con las mujeres. Yo la verdad es que lo aplaudo sí, y insisto que tiene que ser. Yo lo que sí de repente pienso es que hay una doble moral muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice una barbaridad en la televisión, lo cual está mal, te critican, te matan, pero esas personas, ese tipo de chistes y de bromas, las hacen con sus amigos, en privado, o sea, cuando hay... Sí. Y entonces, o sea, si te ofende eso, entonces tú no lo hagas tampoco. Porque de veras, yo de repente veo... Te estoy diciendo que el que critica y el que acusa a esas personas tiene siete esposas. Gente que te revienta en las redes sociales y le pega a su mujer. Y sabes, dices, o no te vayas muy lejos. Por ejemplo, ahorita que estás hablando, que salió ahora sí que un rollo dominio público, por ejemplo, lo que hizo el presidente del PRI, cuando estaba hablando de una llamada que le agarraron, y esa pinche... Hablando de una dama, claro, eso es claro, lo más fuerte que, sí, y claro. Un político. No, pero ¿sabes qué? Eso es lo que se tienen que quitar, no sé, muchos hombres. Del día a día, claro. Día está día muy mal. Ahora también, del trato, de esa violencia de género. También, ojo, también. De acuerdo. Hay mujeres que van en la calle y los hombres luego... Las agarran, les agarran las pompas, las suben y se las violan. Es o las mata, simplemente. Pero es que una cosa, digo, no es que te vuelvas un violador, pero... Es violencia de género, y la violencia de género, o sea, es una cosa que va escalando. Y estamos en un país, burro, en un mundo, pero sobre todo en un país en donde matan a una cantidad de mujeres espeluznantes. Creo que mueren dos mujeres cada, no sé cuánto, una cosa. O sea, una cosa de miedo. Entonces creo que sí hay que hacer un esfuerzo todos, porque quizá la educación que recibimos o la no educación que recibimos o las costumbres de antes,
nos han llevado a normalizar esto y no hay que ponernos aquí y hay que cambiar el discurso, ¿no? Sí, pero también las acciones. Exactamente, pero todos, porque las personas que tú mencionas que se ponen en su casa a matarte, ¿no?, por cualquier comentario, generalmente son anónimos. Entonces el anonimato te quita fuerza completamente. Tienes que personalizar tus comentarios, personalizar absolutamente todo para darle valor y darle fuerza a tu, así que a tu comentario. Y ser congruente, ¿no?, con lo que juzgas, con lo que criticas y con lo que haces. Claro. Y, yo creo, Mona, que Burrito, que por ejemplo, hablando de los hijos y demás, los hijos van a aprender sobre todo de nuestras acciones. Sí. Porque absorben, son como una esponja. Exacto. Pero son chiquitos. Y de repente, este niño, ¿por qué salió así? Pues, güey, ¿qué vio en casa? Es lo que estás viendo. ¿No? Sí. O sea, ¿cómo tratas a tu mamá? O sea, a la abuelita de los niños en ese caso, a tu suegra, ¿cómo tratas sobre todo a tu esposa? Porque si de repente ves que estás pasando. Sí, que le pegas a la esposa. ¿Qué va a pasar con ese chamaco? Sí. Va a ser lo mismo. Es que así lo educaron. Eso es lo que vio de chiquito. Y de veras. Y de repente se va normalizando ese tipo de actitudes. Y perdón, es como las bromas a las personas que tienen otras preferencias sexuales. ¿Te han hecho algún rumor? ¿Eh? ¿A ti te han metido algún rumor o un chisme que te haya lastimado? No, en mi vida, a ver, más que... Bueno, sí, a mí hace ya muchos años, cuando me divorcié de Gaby. O sea, era una cosa de Gaby Platas, para que la gente sepa. ¿Por qué te habías divorciado y quién era? No, sí, que si andaba con no sé quién y que si yo andaba con no sé quién. Y era una cosa de... Y en aquel entonces había redes sociales. Yo me acuerdo que era cuando era muy fuerte en la TV Notas. Yo me acuerdo todos los martes o no sé qué. Sí, era de qué puta, ahora que salieron. Salía algo, sí. Y pues sí, se meten. No, pero es cuenta con las plataformas. Imagínate a mí lo que me pasó. Chequen esto, no sé si tú lo sabes. Yo no estaba todavía en Hoy. Y había una revista que se llamaba Nueva, que era la de TV Notas. Nueva, sí, claro. Nueva, sí. Era sí. Nueva. Y de repente yo, con Magda, que es hoy mi mujer, madre de mis hijas. No teníamos hijas. Y nos fuimos a una peda, a un antro, y salimos medio pedones. Yo me quedaba en su casa, pues era mi novia. Sí. Y en una de esas... Salió del baño y casi bailándome con un negrillo así. Ay, lloré, y yo decía, ájale, todo eso. Ya como, ájale, ya sabes. Y andaba como acá, ya sabes. Ya estás como... Y entonces yo le sacaba fotos, pero yo estaba pedón y ella tomabas también. Tomabas fotos, pero yo me quedaba, pero no encuerada. Calzón, negrillé, brasier, todo. Y yo le sacaba, aparte, muy guapo, se veía muy bien, aparte. Se metieron a mi pinche celular. No se las robaron y de repente pasa el tío y ni me acordaba. Sí. Y me habla el negro y me dice, oye, ¿qué pedo estaba en Hoy, en Negrito Araiza? Y me dice, güey, no mames, ¿ya viste la portada de la nueva? Y sale Magda ahí. Me la manda la foto. Nueva. Magda, la foto en la que sale grande la mujer. Y dice, el burro Van Rankin, la novia le hace un baile erótico al burro Van Rankin. De entrada, mi vieja ni es del medio. Oye, pero no... Mi vieja siendo de, no me gusta decir provincia, del interior de la República, correcto, de Sonora. Pues imagínate, son mujeres que... Y sea lo que sea. Que allá te acaban, güey. Es muchísimo así, porque las familias son tan pequeñas. Ya viste lo que hizo la Chiquis Corcuera, la no sé qué. Todos se conocen. Salió encuerada en calzones en la revista. Pero es una invasión a tu privacidad. Eso es un delito. Una presión de 2 meses, cabrón. No, y está ahorita... Hasta que me habló Guillermo Pous, un buen abogado. Ay, maravilloso, Guillermo, que lo adoro. En 2 minutos me los jodí con no sé cuánta lana. ¿Pero los demandaron? 2 semanas. Oye, no, bueno, de hecho ahorita... Porque yo dije, o pagan, güey, o saco lo del dueño, cosas que yo sé. Y mira, y está, por ejemplo... Porque yo viví en los 80s con el dueño. La ley Olimpia, ahorita ya está tipificado ese tipo de agresiones. Entonces, atrás, papá. Oye, ¿a ti te tomó fotos también? ¿No salió, no? No, porque yo le estaba sacando fotos. Ella no te sacó fotos. Yo estaba tirado en la cama, vestido, pedo. Y Magda no pensó en un momento que... Le dije, como me dijo el negro... Dile a Magdita, que no pasa nada. Aparte le digo, te ves guapísima, cabrón. No, a ver, de que es divina, pero es una invasión. No, es un robo, hackeo, invasión a la privacidad. Violencia de género. Y si no eres del medio, te duele peor. No. No, y de veras. A mí me sacaba de aquí, ya ahorita no tiene fotos, veas así pedo en algún lugar caminando. No, di que en Huatulco. Pero cuando me dice, bueno, se agarra pedo. Redes sociales. Era tiro por viaje del bebé, que me sacaba mi amiga Pati Chapoy. Salió con los dos zapatos del mismo lado, ya sabes. Pero yo me cago de la risa, a mí no me afecta. Oye, la congruencia, ¿no? Es bien importante. Y de repente, a ver, creo que a todos en algún momento nos ha llegado quizá una fotografía, una imagen, un video a nuestro celular, compartido por cuates, ¿eh? ¿Qué dice? Y sabes, si te pones a ver, oye, esta fotografía, este video, alguien la sacó y la está compartiendo.
sin el consentimiento de la persona en cuestión. Y nos reímos y la compartimos. Esa es exactamente la misma acción. Exactamente. Sí. Por eso siempre digo, sí. Si vas a, o también como si hablas mal de alguien. Congruencia. Que esté tu interlocutor al lado, para que, porque si no, no se vale. En este caso, en el chat que tú dices, por ejemplo, yo tengo uno que se llaman Tornillos, que está mi querido Lalo Salazar, está el Negro, están todos ellos. Mira, ahí está cuando me dijo Poncho. ¿Sí está? Ahí, a ver, pero ponlo. Gritando. Yo entré a gritarte ahí. Aparte, sí. Entraste como Merolico gritando. Sí. No, ver, claro, porque, a ver. Ponle. Ahí porque me muera. Tú no te acuerdas de nada porque. Me podía molestar porque me corrían. ¿Vieron ya cómo cambió pero toda? Eso fue con el tiempo. Oye, eso fue con el tiempo al principio, no. Me cubrí. Dice que estaba borracho. ¿Quién dice que está ahí? Mauricio Díaz. Y es de Paulina, Manolo. Manolito. ¿Saben qué? ¿Qué mala ustedes? Ay, la Marianita, qué guapa. Pau. Paulina. Paulina de Juan. Bueno, el primer es que ese Poncho no sabía. Es que a ti te reventaron, pero por gritar como Merolico desde allá atrás. Me metí luego a cuadro y demás, haciendo esa... Y fue cosa mía, obviamente. De hecho, decían que habías llegado tomado. No sabía cómo hacerlo. Decían que llegaba borracho. ¿En serio? Pero no me dijiste que iba a llegar borracho. Yo venía de ser el noticiario. No, pues no había tomado... A mí me tienes que decir, te conozco. No, bueno, a mí sí me gusta el chupe mucho, pero ahí venía de ser el noticiario. En la vida te he visto llegar al lugar, bueno, ni oliendo alcohol. No, sí, a veces sí, no, así me no, gusta, sí. No, bueno, es social, no, sí. Es más, y pedo, nada más, y mira que nos conocemos, cuando te pedabas en mi casa, pero solos viendo el fútbol, sí, ya no hay, sí. Nos aventábamos el partido de las 3, de las 5, de las 7, de las 9, eran 4 partidos. Ya para el tercer partido, ya los dos hasta el huevo, el copete aquí. Ya lo sabemos, pero no le hacíamos daño a nadie porque estamos él y yo. Sí, no, fútbol, además, claro, pero ve qué distinto es si pones cámaras y estás borracho. Sí, y estás... Es que ahora el pinche celular y todo eso. Aquí cosas. Lo que pasa es que Ponchito llegó, como siempre gritaba y decía. Como que ibas chiflando tú desde allá. ¡Pinche América, gente! Exacto. Pero sí, insisto, lo que dije que de alguna manera... Se podría entender como que te estaba quitando tus méritos, lo cual no era mi intención, porque eras esposa del productor o novia de Memo del Bosque. Pues sí, podría ser una especie de violencia de género. No fue mi intención, obviamente. Bueno, ¿Qué te parece por eso, para hacerlo bien, doña Mónica Noguera? Platíqueme, ¿cuál es su trabajo de ahora? ¿Qué está haciendo usted? Estoy en Imagen SEA, con Paco SEA, justamente, porque de Sale el Sol me fui para allá con Paquito Noticias, pero estoy tratando de hacer reportajes. Ay, pero ¿por qué te lleva? ¿Por qué andas con él? Es mi hermano. No, ver, Paquito, o sea, ves, es que tú también tu cara te lo, entonces piensa que te lo dije de fuerza. A mí me vale, ay no. Paco sea es mi brother. No, es muy buena persona. Brother. Sí, no, es un tipazo. Tú eres como mi hermana. Somos hermanos, sí. Entonces, doña Mónica, platíqueme entonces. Fíjate que me ha dado la oportunidad de hacer muchos reportajes que quería hacer desde hace tiempo, de preservación, por ejemplo, de tiburón ballena, de los cocodrilos. Nos fuimos por allá a Chacagua. Acuérdate que a mi hermana la mordió un cocodrilo, le mordió la pierna. Uy, te pasó las imágenes. ¿Le mordió un cocodrilo? Ella está, mi hermana está... Te voy a explicar que no, la camiseta... No. Espérame, burro, no pongas nerviosa. No. Ponla como estaba, por favor. ¡Ay, tío! No, ay, sí, porque cosa. Eso es violencia a un equipo. Ahí está, bonita. Aparte, no, se vea caliente. Les voy a buscar las fotos. Se vea caliente, aparte. Bueno, a mi hermana, ¿qué pasa? Que la está en Puerto Escondido, se va por Tierra Blanca, etcétera, según un lugar muy lejano con mi mamá, se lleva a los perros, a los labradores, se acuestan en una laguna. ¿Qué pasa? Que los cocodrilos ahorita están construyendo mucho en su hábitat, allá en la costa de Oaxaca, y están... Ya los puedes encontrar en el mar. Pero también tu hermana que está tirada en una laguna fuera. Bueno, el caso es que la culpa no es de los cocodrilos, que luego la gente dice hay que matar a los cocodrilos porque es sobrepoblación. No es cierto. Oye, estás en tu casa. El ecosistema. Exacto, estás en tu casa. Entonces mi hermana estira la pierna, o sea, como que se acuesta, y me dice: yo sentí un martillazo, así un martillazo en toda la pierna. Y veo ¿en los qué ojos parte del cocodrilo. Fue, o sea, ¿Y no se la arrancó? No, te voy a decir por qué. Porque ya hice. Hicimos todo el programa con un biólogo y explicó, vio la mordida y dijo, no, lo que hizo el cocodrilo fue darte dos mordidas solamente porque estaba cuidando a sus crías. Si el cocodrilo quiere comerte, te jala la pierna perfectamente, muy fácilmente. Es lo que hacen, como se comen. Dan una vuelta, pero es que ¿cómo dice, vamos a matar al cocodrilo? Espérame, es como si yo estoy en mi casa, te metes a robar, pues te doy un pinche sartenazo, güey. ¿Cómo te voy a meter a robar tu casa? Pues sí, pues estoy en mi hábitat, en mi casa. ¿Por qué chingados te metes a joder? No, de acuerdo. No, es por eso también. Ahora sí que fue la chica, ha sido tú la que me dio el mordisco, un cocodrilo le dio. Pero no perdió la pierna. Oye, pero ya en serio, ¿qué
tuvo fractura, tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencia? Lo más grave que fue. No, bueno, lo único fue, no, fíjate, no fue tan profunda la mordida. Fue nada más como si vieras la piel así como si, abierta, como si fuera una mascarita, una flor, pero sí, todo, desde, sí, desde el tobillo hasta acá. Imagínate la limpieza que tuvieron que haber hecho, ¿no? O sea, imagínate la limpieza por infección. Ahorita te perdono, Yo no por lo de la América, pero por lo de la pierna, pero a ver, bueno, fuerte. El caso son de las cosas que nunca te imaginas que te va a pasar. Que nunca te imaginas. Bueno, que te digan, oye, fui y me mordió un cocodrilo. Dices, ese pedote, no estás exagerado. Es como un güey que va caminando. Oye, es como el chiste de un güey que va caminando bien, de repente, no mames, ¿qué te pasó? Todo madreado. ¿Qué te pasó? Güey, no mames, iba yo caminando, de repente, madre, pinche avionazo, una turbina. No mames, chesico, no mames. Y de repente volteó, güey, un barco acá atrás, madre. Luego de punta, de repente, no mames, un pinche Ferrari, pa. Y todo, qué chesico. Estoy oyendo, era el carrusel, güey. Estoy buscando las fotos. Era un carrusel. Pasó el tiburón, el avión. ¿Sabes que al papá de un amigo le cayó un avión encima? Aquí en Constituyentes hace años, una avioneta. Pasó, no. Pero que se cayó el de los caballos. Ajá, en el. No, pero ¿cómo? ¿Le cayó a él? Patoluca. ¿Le cayó a él? Yo, es cuate mío, bueno. que gracias a Dios ya va muy bien, le mandamos saludos. Le han hecho muchas operaciones de la cara. Iba en caballo, pegó, aterrizó en la carretera vieja al lado de una gasolinería. De Toluca. Hablen, sí, no, caballo. De hecho. Caballos incinerados. Un pedazo del avión, una turbina. O sea, el papá de mí iba manejando, se tira el revelo y ¡paz! Le cayó encima. Sí, gente que se murió. Pero espérate, gente que nunca se había subido un avión. Se quemó todo. Sobrevivió porque se alcanzó medio a agarrar pero obviamente quemaduras. Es que el avión se iba a estrellar, el piloto así se vio hábil, porque se iba a estrellar en Insurgentes. Imagínate. Y lo trató de sacar a la carretera a Toluca, ahí lo bajó. ¿Se acuerdan que hace no mucho cayó uno aquí entrando a Palmas? Sí, no, pues sí. ¿Y qué me dices, el de Mourinho? Ese también fue. Ah, no, pero eso fue fuertísimo. Sí, pero ¿sabes dónde pegó? Al lado del Suntory. Sí, ahí es. Valdano se cayó en helicóptero ahí muy cerca también. Es que oye, que te toque las fotos de la mordida, porque quiero que la vean. Sí, pero es que no está el Wherever. Espérate, que entren aquí y se formen y te paras, te llevas la cámara. Está buscando la mordida. Ay, voy, espérate. ¿Cómo ¿Qué haces? ¿Qué es una foto de? ¿Qué haces? ¿Qué es una foto de Jan? No. Gracias, son. Qué tonto es. Oye, no, estoy viendo de quién tiene fotos. ¿Y por qué no? ¿De quién tendría una foto, Mónica? Del cocodrilo. Ay, no, mira, de mi Juli. ¿Qué es? ¿Tú qué? Su novio. Mi novio. ¿Tienes novio ahorita? Sí. Que no manches, ese carnal... ¡Ay, ese qué tal! Físicamente hace cosas que yo pensaban. Y no estoy hablando de cosas íntimas. ¿Quién es este güey? Chéquenlo. No, este cuate es la persona más atlética. Más fit. Atlética que conozco. No, chéquenlo. Chéquenlo al nombre de Mónica Noguera aquí en exclusiva. Ay, Juli. Oye. Violencia de género, violencia de género. Es tu novio, que tu novio vive en... ¿Cuánto llevas con él? Vive en Francia. ¿Sabes por qué llevo tanto con él? ¿Por qué no lo ve? Porque no nos vemos. Porque nos vemos un poquito. Sí. A ver, él vive, ahí te va, vive en los Alpes, en Francia. Montaña. ¿Es así? Montaña, ¿es vacas, sí, así. Hay una montaña ahí, dile que nos invite. ¿A cuál? ¿Quiénes iríamos? Que puedes bajar, ¿quiénes iríamos? Puedes bajar esquiando a Suiza, a Italia o a Francia. Pues lo que pues, los Alpes. A mí hablan más aquí del Nevado de Toluca, mano. No, hay una montaña. No, sí, pues yo no te lo noto, que estás en medio de tres países y puedes bajar esquiando a Italia. Pues es que tienes todos los Alpes. Suiza, no me acuerdo cuál es el otro. Sí, está impresionante. Él vive de la parte de Suiza. ¿Pero de Francia. Dónde es? Francés. Él es francés. Francés. Sí. ¿Y cómo pero le hablas? Espérate. Yo no hablo francés, yo no, él habla español. Puro beso. Puro beso francés. Le enseñaba español. Puro beso francés. ¿Sabes cómo lo conocí? Lo conocí en Puerto Escondido. En una semana inglesa, jugando, dándose besos. Es que no dejan hablar, ¿qué tal? No, ajá. ¿No deja que en una playa nudista? Lo conocí en Puerto Escondido. En una playa nudista. En una playa nudista. No, es que está... No manches, es un roble. Es un tipo... ¿Puedo decir a qué se dedica o no? Sí. Bueno, es especialista en seguridad. Porque viene del ejército francés, de las fuerzas especiales. Está mamador. No manches. Oye, ¿por qué no dices que me cuide? Porque hay unos gordos aquí que me quieren. Dale chamba para que se venga para acá. A mí me da... O sea, dice los cuates que... Dice, entonces, Poncho te va a matar y me mata en 8 segundos. Pelea chido. Sí, pero no puede pelear.
O sea, no puede pelearse en la calle porque es parte del ejército. O sea, fue parte del ejército. Ay, no, no va a decir. Si va la del Valle, va a decir, oye, no mames, un güey lo quiere asaltar. No, porque... porque soy del ejército francés. No, 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 porque es como si un boxeador, ¿sabes? Un arma blanca. Uh-huh. Sí. No, hasta no, no puedes pelearte en la calle. Yo, ¿cuándo viene? Acá, acá, conmigo en la Brasilia 82. Allá contrátenlo entre los dos para que se venga para acá. ¿Aquí a Caliente? A México, a vivir aquí. A Caliente aquí, ¿de qué le damos chamba? Okay? Sí, ¿por qué no tenemos un programa en lo que estamos haciendo? Un programa el cual estoy haciendo ejercicio atrás. Oye, mi querido Emilio Hack, ¿por qué no lo contratas? Hay que contratarlo, Emilio. O sea, a mí, ¡tráiganmelo! Hay unos gorditos que me quieren pegar, que están acá afuera. Ahorita ya te presentamos ya a todo el personal. Basurto y Zúñiga me quieren madrear. Oye, ¿cuánto llevas ya con él? Pues como 8 años. ¿Ocho años? ¿Cómo se llama? Pero nos vemos muy poco, Julián. Sí. Julián, es una Julián. Relación a distancia. Pero sí. Entonces, espérame, pero te interrumpí. Y sí, la gente se queja de eso y tiene razón. Mira, con el cuau. ¡Mira mi cuau! ¿Sabes que me dio un reconocimiento porque fue el Día Internacional del Turismo? ¿Y a ti por qué turismo? Te dio un reconocimiento? Fue el Día Internacional del Turismo y yo he sido imagen de Morelos durante 2 años. ¿Nunca la has visto ahí llegando a Cuernavaca? ¿A Cuernavaca? No, llegas y yo he visto unos espectaculares de Mona promocionando. No, no sabes qué lugares. Oye, ¿por qué no me contratan a mí? Dile al cuau. No, dile tú. A ver, márcale ahorita. Oye, que me ¿de Cuernavaca? Tú en una curva saliendo de la peda y yo también en otra. Con un chupe ahí a la afuera de la peda. Del barba azul. Que diga así. Chupe. Chupe. Con un chupe y que haga. Aquí no. ¿Sería una buena idea? Dile. Un háblale, reconocimiento. Márcale. Es tu amigo, ¿no? El cuau. Sí, somos muy buenos amigos. Con su familia, su mamá la quiero mucho. Y fíjate que si, como cambia de teléfono seguido, porque pues también un gobernador tiene que haber teléfono este seguido. Es el mismo. Me habla y me lo da cada semana, le pido el teléfono del cuau. Cada semana me pide el. Le digo, burro, es el mismo. Es el mismo. Le hablamos. Y luego me dice, ¿por qué no me quieres dar el teléfono? Le dije, güey, es el mismo, tú lo tienes. ¿Y cada cuándo hablas con el cuau? Yo voy pasando para allá, perdón. No, oye, ya llégale a tu programa, ¿no? Por cierto. Ay, te quiero, Ponchito. I love you. Gracias. Contrata a Mónica aquí para... Cuando te pagan muy bien allá, ¿verdad? Oye, ya no grites desde allá cosas porque te pueden causar problemas. No. Con permiso. ¿No quieres darle un besito a la camiseta? Ándale, Poncho. Vas a necesitar la suerte. ¡Venga, Pumas! ¡Hoy ganamos! ¡Venga! ¡Con el alma! ¡Con el corazón! ¡Con... Canta como Lora! Ella existió. Ella existió solo en un sueño. Bueno. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Ahora como el de Maná, ¿cómo hace? ¡En el cielo! ¡Como yo te cucu deseo! ¡Cucu papá se fue! ¡Oye, cucu papá se ya fue! Ya le recordamos otro ex amor. Bueno, ¿Prende? No, lindo. Oye, Fer es un tipazo. ¿Sabes qué con Fer? ¿Cuánto tiempo? Yo estuve con Fer como un poquito más de 2 años, pero me aventé toda la gira de Drama y Luz con ellos y con la güera, con Adriana y Alex, que son mis compadres, soy madrina de Antonella, de Alex. Su hija. Y fue unos viajes espectaculares. Una pero tú, imagínate llegar a Israel y ver ese estadio de 40,000 personas, y generalmente latinos, latinos. Italia, Londres, no, una cosa espectacular. Quítame los de la caja, ¿no? Que estamos hablando. No, no es cierto. No. ¿Van ellos? Quítame, oye, mi querida Mónica. ¿Ya me voy? Otro día ven con más calma. Con más calma, ¿no? Para Mónica Noguera. Otro día con más calma. No, te volvemos cerca, a invitar cerca, para si que llame la segunda parte de la entrevista. Segunda parte, ok. Esperemos cuentas, que en este tiempo... Nos cuentas de Maná, de Israel, de todo lo que ha pasado, sí, del francés. Y luego les mando las fotos de la mordida del cocodrilo. No, se lo tenemos que ver. Sí, sí. ¿Tu hermana ya está bien? Ahí voy, Poncho, ya, Poncho. ¿Tu hermana ya está bien? Está bien, sí, ya. Bueno, salúdala mucho de nuestra parte. Agradecemos mucho a Mónica Noguera que estuvo con nosotros. ¡Los amo! Y los dejo con los jóvenes analíticos, flamantes analíticos. Y el wherever le dio hueva a venir y está Poncho Vera. Poncho, agárrala. Gracias. Ver, échala. Llévense la toma. Ay,